Us dono la benvinguda a la conferència La Ira de l'escriptora, pensadora i poeta Chantal Mallard. Aquesta conferència s'emmarca dins l'exposició Feminismes del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, que és una exposició envoltada d'un gran nombre d'activitats de reflexió, i també forma part del Festival Clàssics. El festival organitzat per la Casa dels Clàssics va començar justament aquí mateix, en aquesta mateixa sala, amb l'espectacle Cos a Cos de Clara i Ariadna Peya, Les Impossibles, un espectacle sobre la bellesa del cos, sobre la violència de la bellesa canònica, i s'ha anat desenvolupant al llarg d'aquestes setmanes en diversos espais de la ciutat. Totes les propostes d'aquesta primera edició del festival han girat al voltant de la idea de bellesa, una idea de bellesa vista des de múltiples perspectives, una bellesa grotesca, una bellesa violenta, una bellesa al·lucinada, una bellesa que sempre hem intentat veure-la en relació amb la tradició, en fricció amb la tradició. I tots els artistes que han participat en el festival han proposat obres noves al voltant d'aquest tema. Avui la conferència de Chantal Mallard tanca aquesta primera edició del Festival Clàssics i alhora introdueix el tema de la pròxima edició del Clàssics 2020, que serà La Ira. Per tant, és una conferència de cloenda i alhora és una conferència que ja obre la pròxima edició del festival. I serà a partir de les idees de Chantal Mallard, de les paraules que avui ens oferirà, que els diversos artistes que participaran en l'edició 2020 del festival s'inspiraran per poder crear obres noves al voltant d'aquest tema. Tots els que sou aquí coneixeu l'escriptora Chantal Mallard, no cal, em sembla, que faci una llista de les seves nombroses obres. Coneixeu tots la radicalitat de la seva escriptura. Jo només em voldria destacar aquí alguns aspectes. En primer lloc, voldria destacar que Chantal Mallard ha desplegat una escriptura que és un diàleg profund amb un passat molt ampli, amb un passat que no només arriba a la Grècia antiga, sinó que arriba fins a la literatura sànscrita de l'Índia, per tant, amb una amplitud de perspectives que és poc habitual entre els escriptors, entre els pensadors del nostre àmbit. I a més, Mallard s'acosta a aquesta tradició no amb una simple voluntat de repetir o d'adorar o de venerar, sinó que en treu força i idees per reflexionar sobre les qüestions últimes, sobre qüestions últimes que naturalment avui són tan actuals com fa 2000 o 3.000 anys. Per tant, desplega un diàleg amb el passat que és tens i que és alhora absolutament actual. Tots, vaja, molts tenim present el llibre de poemes Matar a Platón, que és un gran exemple d'això i que a més avui mateix, ara ens deia la Chantal, es publica, surt publicat en anglès a Nova York. Hi ha un altre aspecte que voldria destacar de l'obra de Chantal Mallard, que és que la seva escriptura es mou en un terreny que va del pensament a la poesia, a la mitologia. En el seu últim llibre, per exemple, La compassió difícil, veiem aquests tres discursos íntimament entrellaçats. Quan parla de mitologia grega, o bíblica, o índia, a més, fa una cosa que és molt especial, em sembla a mi, no només analitza la mitologia, no només l'examina, no només l'aprofita per reflexionar filosòficament, sinó que és capaç de posar-se a parlar en el llenguatge mitològic, en el llenguatge d'imatges, en un llenguatge que, per exemple, introdueix la figura de Medea dins del mateix discurs reflexiu, o que imagina l'origen del món com un moment en què uns éssers ambivalents perden les ales i cauen del cel. Per tant, és una escriptura que es transforma de maneres impressionants. Avui Chantal Mallard ens parlarà de la ira, que és una paraula de tradició antiquíssima, a més és una paraula que ja trobem a La compassió difícil. És una paraula, naturalment, que trobem en la Ilíada, que trobem en l'inici, per tant, de la literatura grega, que trobem també en les literatures sànscrites. Una paraula, per tant, de llarga tradició i, per tant, és una paraula sobre la qual seria difícil trobar una persona més escaient per reflexionar-hi que Chantal Mallard, que té aquesta visió tan àmplia i tan profunda del nostre passat cultural. Res més, Chantal, moltes gràcies por compartir tus palabras con nosotros. Te escuchamos. Muchísimas gracias, Raúl, por las tuyas palabras.
y gracias a los equipos que han hecho posible que estemos aquí de nuevo, una vez más, todos reunidos, los equipos del CCCB y el equipo del Grupo SOM, y bueno, y el equipo de técnicos que han hecho aquí maravillas con mi PowerPoint. Me gustaría iniciar esta charla con lo que antiguamente hacían en los rituales, que es una especie de invocación poética, simplemente leyendo dos o tres fragmentos de ese libro precisamente que has mencionado y que tiene que ver con el tema que vamos a tratar como preámbulo. Refiere Aristóteles que en las más antiguas democracias era costumbre expulsar de la ciudad a aquel que destacaba por su inteligencia o su sabiduría para que así no pusiese en peligro el gobierno de la mayoría. A la mujer sabia se la desterraba de otra manera, recluida o aislada en algún paraje de difícil acceso. Ella era la sacerdotisa, oráculum hablante o sibila, la que silba, consejera, pues, mediadora, profetisa, pero nunca rival. Diferente, superior, pero lejana y ajena. Serpiente de tierra o de agua, la que sisea, la que silba, la que sabe. La sierpe, animal sagrado en los matriarcados, reverenciado en antiguos territorios, maldito en cambio en los patriarcados que codiciaron su poder. Tanto necesitaban defenderse los patriarcas de las dioses fértiles, de su conocimiento de los ciclos, su dominio de la escucha, el augurio y el arte de curar. Tanto poder tenían ellas, tanto saber, para que a los varones de la era histórica les resultasen tan incómodas. Saludo a aquella, capaz de contemplar de frente el abismo que circunda la existencia, aquella que no se deja distraer por fuegos de artificio y necias celebraciones, ni se engaña ocultando su rostro tras la máscara ajustable de las conveniencias. Saludo a aquella que sabe arrastrarse con la sierpe, volar a ciegas con el murciélago y dormir cabeza abajo, arropada en el sayo de sus propias alas, husmear con las fieras la presa en los vientos y desgarrarla sin ira, aletargarse con los saurios, hibernar con el oso. Saludo a aquella que aceptará su muerte como aceptó su vida, sin pedir clemencia, sin prolongar la espera. ¿Puede la ira dar lugar a un cambio? Esa es la pregunta que se me ha formulado y a la que trataré de contestar aquí. A primera vista parece evidente que la ira sea una respuesta a una violencia, que a su vez engendra violencia y que, por tanto, aunque pueda dar lugar a cambios importantes, no modificarán con ello la estructura social o la dialéctica de los poderes que la sostienen. Este no es evidentemente el mejor de los mundos posibles. No cabe duda de que podemos imaginar otros mejores. La vida, esa vida que no dudamos en considerar maravillosa, se sostiene sobre la violencia. Su ley es la ley del hambre. Cualquier acto de supervivencia es un acto de violencia. Ese es el contrato que firmamos con la vida. Te alimentarás de la muerte de otros. El equilibrio del planeta en todos sus reinos es violencia. ¿Cómo iba a ser de otro modo entre nosotros?, me preguntarán. Pero es que la nuestra, la violencia humana, no se ejerce por necesidad, sino por placer, por odio, por ira o por ambición. En nuestra especie, el hambre es ansia. Nuestra historia es la historia del ansia. Y el ansia desequilibra, el ansia es la guerra.
Pero supongamos que el ansia, es decir, ese exceso de violencia, no fuese propia de la especie humana, sino de esas poblaciones guerreras que hace varios milenios invadieron los territorios de poblaciones aparentemente apacibles. Supongamos que las formas del ansia, la rapiña, la colonización, el imperialismo, la esclavitud y la expoliación, no hubiesen pertenecido desde siempre a nuestra especie, sino que fuesen propias de unas sociedades determinadas lideradas por clanes guerreros. Si esto fuese así, ¿podría pensarse que la economía de producción como versión moderna de la cultura del ansia fuese algo eventualmente reversible? ¿Podríamos en tal caso soñar con una nueva economía de subsistencia propiciada por una sociedad no patriarcal, orgánica y plural, educada en la compasión y no en la guerra? Aquí es donde voy a guardarme un poco las espaldas. Para hablar de la ira, por tanto, tenemos que empezar hablando de la violencia, ¿no? Y para facilitar las cosas, mi idea inicial era establecer una relación entre dos figuras terribles, una del mundo griego, Medea, y la otra del mundo indio, la diosa Kali. Y pensé que un breve análisis comparativo podría llevarnos a entender la ira como la manifestación de una necesaria rebeldía. Pero la historia se me complicó. Da la casualidad de que tanto Medea como Kali son figuras pertenecientes a territorios que, según la teoría más aceptada todavía hoy en día, fueron invadidos en la Edad del Bronce por pueblos procedentes del norte, los llamados indoeuropeos, que dieron lugar entre el 3000 y el 1500 antes de nuestra era a culturas que hemos podido conocer a través de sus respectivos textos. Estos pueblos, nómadas, guerreros y patriarcales, se asentaron, amable o no tan amablemente, en lugares habitados por poblaciones autóctonas, aparentemente también agrícolas o recolectoras, pacíficas, no tenían murallas defensivas, culturalmente y urbanísticamente desarrolladas y sin estructura de poder jerárquico o patriarcal, en el Egeo, la cretense, y en India, la drávida. Para hablar de Medea o de Kali, por tanto, no podía soslayarse el hecho de la asimilación por parte de las tradiciones indoeuropeas de elementos mitológicos pertenecientes a esas poblaciones autóctonas. Desenredar la trama de los sincretismos que remendaron tejidos anteriores no es cosa fácil. Los hilos se nos escapan de entre los dedos. No tenemos certezas, solo indicios. Y a partir de esos indicios podemos tejer hipótesis, nunca relatos verdaderos. La verdad es, como sabéis, resultado de una equivalencia y para poder efectuarla hemos de tener ambos cabos en las manos y en este caso nos falta el primero. Por lo que, cuanto más nos remontemos hacia los orígenes, más incierto será el relato. Y si a pesar de ello decidimos construirlo, habrá de ser con la conciencia de que lo que nos interesa no es que sea verdadero, sino que sea útil. A veces, sin embargo, los indicios pueden llevarnos a curiosas conclusiones, algunas incluso que contradigan presupuestos iniciales. Puede sorprendernos, por ejemplo, averiguar que las criaturas monstruosas del mundo griego, como Cerbero, la Hidra, la Esfinge, el Adón o la terrible Quimera, fuesen todas ellas hijas de una misma pareja, el titán Tifón y la ninfa Equidna. Equidna, que significa víbora, nieta también de Gaia, la tierra, y hermana de las Gorgonas. Gorgona significa, Gorgon significa terrible,
la de los ojos de hélice, mitad ninfa y mitad serpiente, que no envejece y habita en una cueva subterránea, lejos tanto de los dioses como de los humanos. Y Tifón, el último hijo de Gaia, gestado, dice Hesíodo, en la ternura del Tártaro, sin intervención de pareja alguna, como en un pliegue de las tinieblas subterráneas. De él, dice Hesíodo, que salían 100 cabezas de serpiente dragón que lanzaban miradas de fuego y hablaban con la voz de los dioses, tanto como con la de los animales, o incluso silbaban como las montañas, las múltiples lenguas de fuego, del fuego original, ¿no? También puede sorprendernos averiguar que los hijos de Equidna y Tifón, todos ellos híbridos, sean casi todos ellos también custodios de algo relacionado con aquel mundo anterior: las puertas del Hades, la entrada al inframundo, los rebaños de Eritrea, las manzanas del huerto matriarcal de Hera, el fuego volcánico, etc. Y que todos ellos mueren asesinados por las armas y o por medio del engaño a manos de un héroe aqueo. Jasón, Teseo, Edipo, Hércules. También Equidna y su hermana Medusa, una de las tres gorgonas, son asesinadas por Argos, en este caso, mientras dormían. Muy bonito. Medusa, que es custodia, ella también, la raíz Med, además, que su nombre contiene, al igual que el de Medea, por cierto, significa proteger. Gaia genera a Medusa para ayudar a los titanes en su lucha contra Zeus. Y también son custodias las Erinias, que serían las furias romanas, protectoras de las leyes del cosmos, híbridas también ellas, estas hijas de Hades y Perséfone, eran fuerzas anteriores al reino olímpico y temidas hasta por los dioses y a los que, por cierto, no obedecían. Es evidente que todos esos monstruos, criaturas de entremundos, híbridas de dioses y serpientes aladas, pertenecían a un orden anterior al del Olimpo, y que la furia de Zeus, la guerra de Zeus contra los titanes, acaba con ese reino anterior. A la serpiente la encontramos, me he pasado, esta es Medusa, con su hijo, el caballo, el unicornio, que curiosamente veréis que cuando veamos Kali, tiene un rostro con la lengua afuera parecido, un poco parecido a Kali. Me he ido. A la serpiente la encontramos en prácticamente todas las culturas, relacionada con las aguas, la renovación cíclica, el principio vital y, por tanto, con lo femenino. Esta es la conocida figura de Creta, ¿no? Y también con algún tipo de conocimiento anterior y distinto del que se instaura con la razón lógica. Recordemos, esto del conocimiento tiene mucho interés, por lo menos para mí, porque recordemos que la serpiente no tiene oído externo, y su oído interno, sin embargo, es capaz de percibir las vibraciones de cualquier cuerpo y situarlo en el espacio, como también lo hace el murciélago, no en su caso por sordera externa, sino porque al cazar en la oscuridad se orienta por la repercusión de las ondas que emite a modo de sonar. Misteriosa criatura nocturna, el murciélago, habitante de las cuevas y cuyo esqueleto se parece extrañamente al de un cuerpo humano, y que, aun siendo mamífero como él, tiene no obstante la capacidad de volar. El saber al que me refiero no se obtiene por los sentidos externos, sino por medio de un sentir
que atiende a la composición sonora, vibrátil de los cuerpos. Esta sonoridad de la materia, no voy a decir materia viva porque es una redundancia, esta sonoridad es algo que encontramos reflejado en la muy antigua figura de las dos serpientes entrelazadas ascendiendo en torno a un eje o árbol. Una imagen que ya se encontró en Mesopotamia, más o menos datando del 2600 antes de nuestra era, y que de ahí posiblemente pasara a India, donde es muy frecuente, en un periodo anterior a los arios. Estas dos serpientes simbolizan el principio de toda vida en la tierra, las dos fuerzas antagónicas y complementarias de la energía en movimiento en torno a una tercera, una espiral, un movimiento espiral ascendente que curiosamente recuerda bastante a la cadena de un ADN, ¿no? En India es muy frecuente, como os digo, ¿no? En cuanto a las alas, estas pertenecen, en cambio, al reino de arriba. Con la llegada de los indoeuropeos, las dos serpientes se convirtieron en Grecia en las dos alas de un águila. Cuenta Homero que durante el asedio de Troya a los héroes griegos se les aparece un águila que lleva en las garras a una serpiente ensangrentada y que al verla el sacerdote Calcante lo interpreta como una victoria para los aqueos. Y fue, en efecto, la victoria del reino patriarcal de los aqueos sobre el principio femenino de Asia y Troya. Pero fue también la separación ideológica de dos principios que han de estar unidos para la vida, abajo y arriba, el agua y el aire, lo femenino y lo masculino, la serpiente alada. Valorado de acuerdo con las nuevas conveniencias, sin embargo, lo inferior, la tierra, la materia, la madre, la palabra inferior, sustrato y sustento, adquirió valor moral peyorativo, por supuesto, y se convirtió en malo, y lo superior en bueno. Superior, el espíritu, el padre, el cielo. Entre los arios, en cambio, debe decirse que siguieron conviviendo la serpiente y el águila. Vishnu, por ejemplo, tiene por montura a un águila, Garuda, y descansa sobre una serpiente, la serpiente Shisha. Shisha significa el residuo, es decir, las aguas primordiales. Eran, pues, figuras iracundas las figuras híbridas, las criaturas híbridas. En realidad no. Eran figuras peligrosas porque correspondían a un universo que permanecía vivo e incontrolable en el imaginario colectivo de las poblaciones anteriores. Eran los rescoldos de un fuego soterrado. Todo apunta a que tanto la apariencia monstruosa de aquellas criaturas como la furia, la desmesura o la maldad con que se las describe, respondiese a la voluntad de los gobiernos patriarcales de consolidar su dominio en un mundo de carácter posiblemente matriarcal o mixto. Los símbolos son fuertes y lo más económico es asimilar y reconvertir, no destruir. No es inteligente prohibirlos, es más inteligente desactivarlos. La destrucción engendra odio y el odio rebeldía, y todo buen estratega sabe que hacer del rebelde un enemigo es mucho más efectivo que hacerle mártir, y que los dioses son la mercancía con la que trafican los poderosos. Así es, por ejemplo, como Lucifer, el ángel insurrecto portador de luz, vino a ser el enemigo, que es lo que la palabra Satán significa en hebreo, un adjetivo que con el tiempo se convirtió en nombre propio. O como el dios ugarítico Baal-Zebul, el principio supremo, el príncipe supremo, aquel que conocemos mejor como Belcebú, ¿no?, vino a ser el señor de las moscas cuando los hebreos convirtieron convenientemente la palabra Zebul, príncipe, en Zebub,
mosca o insecto. No está de más mencionar de paso que Baal era hermano de Yaf, hijo predilecto del dios ugarítico, el dios El, el padre de los Elohim, los dioses, y de Asherah, la creadora de los dioses, Asherah o la dama Elat, la madre nutricia, que siguió reverenciándose en el reino de Israel, asociada con el dios Yahvé, hasta el siglo VI, antes de nuestra era, cuando Josías, rey de Judá, prohibió su culto en los territorios que había conquistado. Es necesaria una historia de la mitología en los institutos de bachillerato. Ahora bien, ¿cómo hacer para desenredar la trama de la tradición que hemos recibido y poner orden en la herencia? No se trata de arrancarles las alas a las criaturas híbridas y cortarles la cola para hacer de ellas seres normales. Monstruoso es la palabra que a lo anormal le añade valor negativo. Si lo híbrido se considera monstruoso es porque es diferente, altera el orden de las especies, no pertenece ni a una ni a otra, ni a un reino ni a otro. El monstruo es una criatura que subvierte la norma, la normalidad, ese cerco en el que sentirse a salvo. Así que, si lo otro, lo anormal, lo que está fuera de la norma o se opone a ella, es lo que pone en peligro el orden deseado, y el orden deseado no es el más deseable, lo que corresponde no es modificar su apariencia, sino modificar el modo que tenemos de percibirla. Y no es esto precisamente lo que creemos que hacemos cuando hablamos de integración, una palabra de la que hemos hecho un uso perverso. Integrar significa no tocar, intangere, mantener intacto. Pero no mantenemos intacto nada. Lo que hacemos es asimilar, lo cual es justo lo contrario. Asimilar es convertir en símil, en igual. No aceptamos las diferencias, las asimilamos. Convertimos en símiles, en iguales, los anómalos, los no semejantes, no iguales. No aceptamos políticamente lo otro, lo convertimos, lo domesticamos o, en el caso de los otros animales, lo antropomorfizamos. Somos incapaces de aceptar lo no humano tal como es. Si lo acogemos es siempre de alguna manera a costa de lo que él es. Cuanto más rasgos hallamos en un animal parecidos a los de nuestra especie, más los respetamos. Y es que lo único que respetamos en él en realidad es a nosotros mismos. Lo único que nos conmueve son nuestras propias respuestas. Lo único que comprendemos es nuestro propio lenguaje. Lo otro siendo otro nos aterra. Sería tan simple, no obstante, verlos en lo que son. Sería tan hermoso amar a la fiera en su fiereza, a la bestia en su bestialidad, al monstruo en su peculiaridad, a lo otro en su diferencia. Pasar de lo monstruoso a lo peculiar supone tan solo efectuar un simple giro mental, cuestión de lenguaje en realidad. De repente nos damos cuenta de que nuestro concepto de normalidad era en realidad muy estrecho y que la norma, no la del cerco, sino la de la vida, es la de un extraordinario conjunto de peculiaridades. Las poblaciones que han mantenido el contacto con la naturaleza, la de India, por ejemplo, hasta ahora, hasta cierto punto, tienen ciertamente una ventaja al respecto. La multitud de seres de todas las especies que ahí conviven hace que las metamorfosis les resulten naturales. Allí los híbridos nunca hubiesen podido generar terror. Los propios dioses intercambian sus cabezas con las de los animales sin que en ningún momento se considere monstruoso, ni siquiera extraño. Protectores, guardianes, ¿cómo podrían aterrarnos? Más sabios, menos cargado del juicio que distorsiona y empaña la intuición. ¿No seremos capaces de aprender de ellos algo de todo aquello que hemos olvidado? Tan solo en la medida en que seamos capaces de reemplazar la moral del semejante, del símil, por una ética más abarcante, más compasiva, estaremos
en condiciones de incorporar lo diferente y sus múltiples y diversas hibridaciones. Esta es, evidentemente, una labor que está por hacer y urge a la vista de las denominadas quimeras que nuestros científicos han decidido ya engendrar en sus laboratorios. Ahora bien, si el monstruo es por definición una criatura anómala, los actos monstruosos deberán entenderse como aquellos que están fuera de la norma o que la infringen, más allá de toda mesura. ¿Habremos de integrar también lo monstruoso moral? ¿Podremos? Todos recordamos la historia de Medea, la que Eurípides nos cuenta, claro. Jasón llega a Cólquide en busca del vellocino de oro, que está en posesión del rey Eetes. Medea es la hija del rey, se enamora del aqueo, le ayuda a robar la piel del carnero, se embarca con él junto a Corinto y vive años con él allí. Después, años más tarde, el rey de Corinto le dice a Jasón que le entrega a su hija en matrimonio. Jasón deja a Medea. El rey la quiere exiliar con sus hijos y Medea se siente traicionada y mata a la hija del rey. Y luego, en venganza con Jasón, mata a los dos hijos, sus dos hijos, que había tenido con él. Esta es la versión de Eurípides. Pero no parece que haya sido así. Según Pausanias, el historiador, Medea no habría matado a sus hijos, sino que estos habrían muerto lapidados por el pueblo de Corinto en venganza por la muerte de la hija de su rey. Y la tragedia había sido encargada por ellos, por el pueblo de Corinto, a Eurípides, que le habría pagado para que tergiversara la historia. Bien, esto entra perfectamente dentro de la hipótesis de las reconversiones patriarcales, ¿verdad? Pero no es lo que aquí nos interesa. No me interesa el personaje de la víctima, resulta demasiado fácil. Quiero ver a Medea asumiendo el papel que le confirió el patriarcado para así poder subvertir el mito de acuerdo con lo que nuestros tiempos requieren. Lo que nos interesa es precisamente esa tergiversación trágica de los hechos que convierte a Medea de víctima en un ser monstruoso, si bien no por su apariencia, sí por sus actos. Porque lo que nos interesa es aprender a ver lo monstruoso con otros ojos. Y esto, sin duda, no es fácil. Quiero ver a Medea, la maga, la oracular, la taumaturga, la terrible, la extranjera, la cólquida, no como una mala mujer, como decía Voltaire, sino como la vio Lars von Trier, cargada con el peso de una responsabilidad que los antiguos griegos desconocían, acostumbrados como estaban a delegar en fuerzas externas, en las moiras, en este caso, la responsabilidad de sus transgresiones. Quiero verla encarnando la ibris más allá de lo personal. Quiero prestarle a Medea la voz ancestral que a todas nos pertenece para que diga en voz alta lo que en cada una de nosotras no se atreve a decir. Pues si bien poseemos el poder de generar la vida, de alumbrar, también poseemos el poder de negarnos a ello. Podemos negarnos a seguir colaborando en la rueda del hambre y del sufrimiento. Podemos frenar la proliferación de la especie. Medea es la que dice no, y la difícil compasión es la que nos permite comprender que esto es lo correcto. A ese espacio, de esa difícil compasión, es al que tenemos que asomarnos, tanto si queremos entender la ira como si queremos cambiar las cosas. Integrar lo monstruoso moral implica un grado de comprensión que supere la moral vigente, que nos lleve fuera de nuestros cercos. Fuera del cerco, cada una somos más, mucho más de lo que somos dentro, porque fuera somos todos. Pero la moral del semejante no da pie a eso. Y de nuevo nos encontramos con la imperiosa y urgente necesidad de otra ética. Vayamos ahora a otro lugar, India.
para encontrarnos con la terrible Kali. La idea sería tratar de averiguar si en la sociedad védica ocurrió con las figuras terribles algo parecido a lo que pudo haber ocurrido en territorio aqueo. Veremos que sí, pero también veremos que la reconstrucción y la subversión tiene lugar dentro de la misma tradición y en tiempos bastante anteriores a este. La idea de que bajo sus múltiples apelativos la diosa fuese en India anterior al universo védico es prácticamente unánime entre los investigadores. No obstante, es verdad que aparece muy pocas veces mencionada en los himnos. En el Rig Veda nos encontramos con un principio femenino, generador de todos los dioses, al igual que Gaia o al igual que Asherah, que es Aditi. Aditi significa ilimitada. Y de ilimitada dicen los Vedas, que es el cielo y la atmósfera, que es la madre, el padre y el hijo, todos los dioses y las cinco razas. Aditi, dice, es lo que ha nacido y lo que está por nacer. Y también encontramos a Vach, palabra, emparejada con Prajapati, el padre de las criaturas, y a Prithivi, la tierra, formando con Diaus Peter, el Padre Cielo, la pareja cósmica, el mismo Diaus Peter, que luego sería el Júpiter de Roma y que sería el Dios Padre del cristianismo. Más tarde, en los Brahmanas, ya hablamos del siglo 8, VI antes de nuestra era, encontraremos a Prakriti, que es un principio matricial que junto con Purusha también, aliento vital, dará lugar a la aparición del mundo de las diferencias. Esta pareja primordial seguirá apareciendo a lo largo de los siglos bajo diversos nombres, incluso en forma andrógina. Y en todas ellas, la parte femenina será el principio activo sin el cual el masculino, el otro, queda inerte. Sin embargo, el principio femenino no aparece personificado bajo un aspecto iracundo y terrible hasta mucho más tarde en los Puranas. A Kali, la oscura, la encontramos en el Devi Mahatmya, en dos relatos de tipo épico. En uno de ellos, la gran Kali brota del cuerpo dormido de Vishnu para proteger a Brahma de los demonios, los asuras, y en el otro surge del entrecejo de Durga, a la que los dioses crean cuando se ven incapacitados para vencer por separados por ellos mismos a los asuras y deciden juntar sus fuerzas. Durga significa la invencible. Es pues aquí la quintesencia del poder de los devas. Y de su cólera en el campo de batalla es de la que surge, de su entrecejo, la temible Kali, feroz, rugiente, atravesando los cielos y engullendo los ejércitos enemigos. Estas son figuras de la escuela Kangra ya del siglo XVIII. Despeinada, como veremos después, llevando la falda, que es una piel de leopardo, que es de... Ahora os hablaré de ello. Bueno, estos son los asuras allá abajo, pobrecillos. Parece más bien un dibujo animado. Y esas son las distintas figuras de la diosa, cada una en su vehículo, de las figuras de Durga y Kali en primer plano. Y aquí pues engullendo a los ejércitos, ya con las señales de Shiva, como veremos ahora os contaré. Bueno, aquí nos quedamos. Bueno, sería muy fácil deducir a partir de ellos sin más, en India como en Grecia, que el aspecto terrible de lo femenino haya tenido la función de asentar el dominio de los pueblos invasores. Durga y Kali no solo están aquí al servicio de los devas, sino que emanan de ellos.
Su cometido es librar el combate que habrá de defender su reino y un orden que, al igual que el de los dioses olímpicos y más tarde el de la cristiandad, es arriba la fiel representación del orden que se pretende mantener abajo. Venga a nosotros tu reino aquí en la tierra, como decía el Señor. Sin embargo, resulta que en aquel mismo texto Durga ostenta los atributos del poder supremo. Ella es, se dice, la Devi, la diosa, la madre y también Mahamaya, el gran poder de ilusión. Maya es una palabra que se volvió progresivamente en los tiempos posvédicos peyorativo, sinónimo de ceguera y de ignorancia, pero en su origen significaba simplemente magia, poder de transformación de la energía primordial. Y es que la palabra maya, al igual que las palabras matriz, madre y materia, proceden todas de la raíz sánscrita ma, que significa medir. Y la medida, matra, de la expansión sonora, es de lo que depende el orden de las formas y sus diferencias. ¿Recordáis a la serpiente? Algo que en el antiguo sistema Samkhya es atribuido al poder de Prakriti, el principio matricial, que junto con su principio complementario Purusha da lugar al universo desde los elementos más sutiles a lo más consistente. El Samkhya es uno de los sistemas ortodoxos, pero es el más antiguo y parece provenir de momentos anteriores a la tradición védica. Y es de ese sistema de lo que el shivaísmo de Cachemira, más tarde, en el siglo IX, recuperaría ese antiguo dualismo, pero como toda metafísica que se precie, se entretuvo en complicar un poco más las cosas, ¿verdad? O sea, a la pareja complementaria Purusha-Prakriti, que encontramos ahí abajo, que esto sería la parte de abajo de esta imagen, ¿veis? Los tattvas con universo material, Purusha y Prakriti, esto sería el orden del Sankhya. Bueno, todo lo demás arriba es lo que introduce el shivaísmo, que es una metafísica y que, por tanto, introduce, digamos, metafísica dentro de una cosmología. Bien, le superponen, por tanto, otra pareja que es Shiva y Shakti, pero es lo mismo, en realidad, que Purusha y Prakriti, solamente que en un universo idealmente puro, ¿no? No me voy a extender porque ya nos extenderíamos demasiado. Simplemente que, bueno, pues pensar que de esa pareja complementaria se van derivando, como veis aquí, pues primero los elementos más sutiles, que son la mente, la buddhi, ahamkara, que es el principio del yo, y luego la mente, que es un sexto sentido que organiza las funciones de los demás sentidos. Y luego, a partir de allí, pues los sentidos y hasta llegar a los elementos primordiales como son el agua, la tierra, el fuego, etc. Shakti significa simplemente fuerza, poder. De modo que aquí, cuando hablamos de Shiva Shakti, que es una pareja indisociable, designa la energía de Shiva, la energía Shiva, su parte activa. Shiva no sería de nuevo nada sin ella. De hecho, se dice que Shiva sin la I es lo que es el femenino en sánscrito, la I, las palabras en I que terminan en I son femeninas. Shiva sin la I sería Shava, y Shava significa cadáver. De hecho, bueno, no nos encontramos nunca en India, en su simbología, un lingam, es decir, un falo, sin su yoni, sin la vulva, ¿no? Es como aquí. Hemos de recordar que en la tríada hindú Shiva es el aspecto destructivo, y aunque adopte las funciones de los demás dioses cuando se le reverencia por separado, su apariencia terrible sigue siendo la que prevalece. Emparetado con el antiguo dios Rudra, preario, Shiva es, entre los devas, el gran heterodoxo,
el que rompe las normas, el que viste la piel de tigre, habita en lo profundo de los bosques y danza en los crematorios. Las doctrinas tántricas y sus prácticas iniciáticas, de las que se tiene rastro desde muy temprano, aunque no puedan considerarse ortodoxa, es evidente que no placen y no es muy del gusto de los más conservadores. Y en estas vías tántricas, tengo que decir que tantra, no nos equivoquemos, significa simplemente tejido y texto. Un texto es un tejido, tantra significa eso. Pero también significa, también es así como se llaman las vías tántricas que tienen que ver con el shivaísmo. Shivaísmo y con el shaktismo. Y en estas vías es precisamente donde volvemos a encontrar a Kali, o mejor dicho, aquí las 12 Kalis, los 12 aspectos de la energía de la conciencia. Tanto en las ramas del shivaísmo, que ponen más el énfasis en Shiva, como en las ramas del shaktismo, que ponen más el énfasis en Shakti, hay de las dos cosas, Kali es la Shakti, es la gran energía. Pero aquí no se trata ya de crear el mundo, sino que se trata de, por el contrario, realizar el camino inverso. Se trata de disipar o de cortar la ilusión de las diferencias. No es, por supuesto, un camino teórico. Tiene lugar en la conciencia, o mejor dicho, la conciencia es la que tiene que realizarlo. Y el papel de Kali aquí es ayudar a cumplir ese recorrido. Y es que la fragmentación de la unidad conciencia, desde esa unidad que hemos visto ahí en el Samkhya en sus elementos, su diversificación en las formas del mundo, conlleva un oscurecimiento de esa misma conciencia unitaria. Por tanto, la idea es que a cada fragmento, a cada individuo que quiera adquirir el conocimiento, le compete recorrer el camino inverso desde la conciencia de en las diferencias, yo no soy tú, a la conciencia de la unidad, yo soy eso, luego yo soy tú. Y más allá de este último dualismo incluso, al punto en el que deja de haber conocedor, conocido y conocimiento, ni tú, ni yo, ni eso. A ese camino del yo-tú al nos, sin otros, es a lo que me refería al hablar de la posibilidad de comprender a Medea, por ejemplo. Y no es que el mundo en el shivaísmo se considere irreal como en los demás sistemas, verlo como real o como ilusorio tan solo depende del nivel de conciencia. De lo que se trata es de comprender que esencialmente no existe diferencia entre el mundo y la energía de la que surge. Y esto es a lo que, por ejemplo, el budismo, otra gran heterodoxia, replicaría ni ilusión ni realidad, ¿no? Los opuestos son categorías mentales y la mente es lo que ha de ser observado. Ni realidad ni ilusión, ni mundo de arriba ni mundo de abajo. La multiplicidad de las formas no es distinta de la unidad. Todo es pulso, vibración, spanda, diría el shivaísmo. Todo respira, todo emerge, todo es brahma, diría el Vedanta. Dice la Devi, la diosa, en la Devi Upanishad, yo soy el Brahman, de mí proceden Prakriti y Purusha, lo vacío y lo lleno, yo soy el mundo, yo soy las formas de la felicidad y la infelicidad, conocimiento e ignorancia son mi esencia, yo soy aquella a la que nadie conoce, la que está debajo, encima y alrededor, esa soy yo. Ahora bien, remontar el orden de las diferencias
implica anular las dualidades de todo tipo, sociales, morales y religiosas. Cosa altamente subversiva, puesto que tanto el orden político y social como el cognoscitivo se justifican por las diferencias, agrupaciones, partidos, sectas, géneros, especies, etc. Si eliminamos los cercos, la razón se queda sin razones para el odio. Y sin odio, ¿qué falta hacen las insignias y los dictadores? En ese camino de regreso, la imagen de Kali o de Durga se reinterpreta para encarnar la anulación de los opuestos. Fijaos, aquí tenemos a la Kali blanca. Dualidad vida-muerte. La Kali blanca es la creadora, al contrario que la Kali negra, que es la destructora. La terrible, más terrible es la negra. Sin embargo, aquí, en esta imagen, por ejemplo, lo que tenemos es la Kali blanca, pero sobre la pira en la que arde el cadáver de un Shiva erecto que le ofrece la caracola. La caracola es símbolo de creación por el sonido. Sin embargo, lleva otros atributos que son los propios de Kali, la espada, el collar de calaveras, la falda de brazos de enemigos cortados, está en un crematorio donde hay perros royendo huesos, ¿no? Y Shiva se está quemando sobre una pira. Y aquí la tenemos en su vertiente de Shinamasta, la decapitada. Aquí podríamos decir la unificación de la dualidad sagrado y profano, puro e impuro, correcto e incorrecto. La vemos copulando también en un crematorio sobre el cadáver. Y Kali es la que corta el ego mientras engendra el mundo, mientras está copulando, se está decapitando. Y luego tenemos este cromo, que es una imagen muy popular que se regala en la entrada de los templos. Bueno, se regala, se vende. Lo divino y lo animal, lo ortodoxo y lo heterodoxo. La piel de tigre es la que viste Kali, al igual que Shiva, indica su carácter salvaje, que es el de que no es el de los devas, precisamente. La pureza e impureza aparece despeinada porque las mujeres habían de soltarse el pelo en los días de menstruación para mostrar que esos momentos eran momentos de impureza, se consideraba impura. Por tanto, el hombre no podía acercarse. Bueno, pues como veis, Kali es la despeinada, la impura. Destrucción y creación también, por supuesto, esa dualidad también se anula. Saca la lengua. Popularmente, hoy en día, incluso, se entiende como, es muy curioso esto, ¿no? Se interpreta como señal de la vergüenza de Kali cuando toma conciencia de que está pisando a su esposo. Está erguida de pie sobre, ¿no? Como la habéis visto aquí, ¿no? Y en la imagen, y entonces se da cuenta y de vergüenza saca la lengua. Sin embargo, hay otra explicación que la mayor parte de la gente del pueblo no sabe, ¿no? Que es mucho más interesante. Kali, la palabra Kali significa la azul oscura, la azul oscura. Y en los textos más antiguos, así es como se le llama a la primera de las siete lenguas de Agni, el fuego, la potencia primordial del universo védico. Y aquí de nuevo tenemos el fuego original, el mismo que teníamos con Tifón, ¿no? La lengua de Agni y la lengua de Tifón, las lenguas de fuego de las cabezas de las serpientes, ¿no? La serpiente original que es la que soporta tanto a Tifón como las aguas originales sobre la que duerme el dios Vishnu, que es el Vishnu es el que mantiene la creación.
La lengua azul, por tanto, es el poder destructor del fuego en su germen, es la primera, la más perfecta combustión, aquella en que la llama alcanza mayor temperatura y que no deja residuo. Kali es el fuego del sacrificio, pero un sacrificio que, a diferencia del védico, ya no es externo, sino interior. La propia identidad es lo que se ofrece. Nuestra ignorancia es lo que arde. Esta subversión de los códigos morales y sociales la lleva a cabo el shivaísmo a partir ya del siglo IX, 8, 9, en su propia tradición. Y esta eliminación de las dualidades, creo que ya fuera de toda circunscripción ideológica, me parece que debería de ser una enseñanza que podría interesarnos si queremos superar esa moral excluyente de la que hablaba y que caracteriza a nuestras sociedades actuales. Dios, los reyes y su secuela se han interpuesto entre los hombres y la tierra, escribe Georges Bataille en 1937 en la revista Acéfal. La tierra, dice, ha sido destripada, pero lo que los hombres extrajeron del interior de su vientre fue sobre todo hierro y fuego, con los cuales ya no dejan de destriparse entre sí. La realidad incandescente de la tierra no puede ser tocada ni poseída por quienes la desconocen. Esta cita ilustra sin duda la actuación del sistema patriarcal marcado desde sus inicios por la expoliación y la codicia. ¿Podría enmendarlo un matriarcado que se atuviese a las mismas reglas de juego? Ciertamente podemos invertir los papeles, pero ¿de qué sirve reemplazar los ingredientes si el caldo está podrido? Lo que necesitamos ahora no es una simple inversión, sino una auténtica transformación, un cambio de paradigma que abarque todos los ámbitos. Pues no se trata tan solo de transformar nuestra economía, es decir, nuestro modo de gestionar el ecosistema. Se trata de pensarnos de otro modo. Vivimos en un mundo de valores patriarcales. Y esto no cambiará invirtiendo simplemente el orden de los géneros. En el momento de la disolución final, no soy ni macho, ni hembra, ni neutro, dice el Devi Bhagavata. Es un texto shaktista del siglo X, de nuestra era. Mientras sigamos alentando las diferencias, continuaremos creando al enemigo. Y esto será señal de que seguimos moviéndonos en una ideología patriarcal. No habremos modificado esencialmente nada. ¿Cómo entonces dar el salto indispensable a esa humanidad superior, capaz de soñar con un mundo poshumano, o como algunos lo han denominado, post-antropocénico, en el que las diferencias entre especies, en términos valorativos, no tendrían lugar ni razón de ser? Superar las dualidades es eliminar fronteras, y qué duda cabe de que la ira no las elimina, sino que las consolida. La ira nos mantiene en un estado de guerra. Creo que hemos llegado al final del tiempo establecido y no sé si he contestado a la pregunta que se me hacía de si la ira es un instrumento de cambio, o si lo he hecho. Suele asociarse la ira con la rebeldía, pero tiene poco que ver una cosa con otra realmente.
La rebeldía creo que ha de ser sin ira para ser eficaz. Pero esto requiere un entrenamiento. La ira es una pasión que, como escribía Séneca, no se da sin que una idea la despierte. Cuando dejamos que una emoción se adhiera a una idea, la emoción se convierte en movimiento sentimental. Y lo malo no es que tengamos sentimientos, lo malo es que en los sentimientos creemos. Cargada de creencia, la idea adquiere entonces valor de verdad, se convierte en ideología. Y cuando esto sucede, el juicio se nubla, la voluntad pierde su dominio y el cuerpo se convierte en proyectil. No, la ira no produce cambios. La ira es tan solo un instrumento o un arma en manos más calculadoras. Un pueblo en armas es una fuerza, pero no piensa. Como mucho opina, y la opinión es cosa fácil de construir. La ira no produce cambios, la ira es mercenaria, sirve a quienes más la excitan. La ira, la guerra de todos contra todos, el ansia de poder y de dominio, responden al régimen patriarcal que hemos heredado, el de esos pueblos que supuestamente acabaron con un mundo en el que quisiera pensar que compartíamos el territorio con otros animales, en el que respetábamos el paso del tigre y el de los elefantes, en el que se cumplía con la ley del hambre, pero no de la codicia. Lo que debemos transmitir a las próximas generaciones no es un estado de guerra, sino la conciencia de que todos formamos parte de un organismo al que no podemos agredir queriendo o creyendo ser independientes como especie o como individuos. Si hemos de encontrar un cambio de paradigma que nos sirva para los tiempos venideros, no será mediante la ira, sino mediante un trabajo de la conciencia que nos permita salir de los estrechos límites de nuestros cercos grupales, ya sean de raza, género o especie. Pues no hay acción sociopolítica correcta sin que previamente no haya habido por parte de cada cual una acción ético-política personal. Y tal como he empezado, quiero terminar, que me parece pertinente terminar subvirtiendo aquel poema que Celan le dedicaba a Hölderlin y que decía: si viniera un hombre al mundo hoy con la barba de luz de los patriarcas, debería, si hablara de este tiempo, debería solo balbucir y balbucir, siempre, siempre, así, así. Y yo diría, si viniera, si una mujer viniera ahora, si una mujer viniera al mundo con la espiga de luz de las matriarcas, debería, si hablara de este tiempo, debería tan solo balbucir, balbucir, y así, tal vez así, 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 tal vez. Muchísimas gracias, Chantal, por tus palabras inspiradoras. Vamos a necesitar muchos días seguramente para reflexionar sobre lo que nos has dicho hoy. Segurament hi haurà molta gent que voldrà fer intervencions. Ara és el moment de preguntar-li el que vulgueu. Ara us portaran un micro.
No me ponga muchas pegas, que no estoy para batallas. Hola. Uy, qué voz más. Primero, agradecerte tu trabajo. Bueno, me voy a levantar. Y quería preguntarte si crees que a través de la narrativa se puede transformar a lo que apuntas, que a mí solo lo he experimentado como a través de la meditación. Y muchas veces me he encontrado como en dilemas respecto a la cuestión de la violencia que sufren o sufrimos algún tipo de identidades en un sentido dentro de la subjetividad, ¿no? Que también es un sustrato que simultáneamente coexiste y en lo político-social tiene importancia como... Entonces, yo solo he llegado a esa cierta disolución de las diferencias a través de la meditación. No sé si a través del relato y la representación se puede llegar a experimentar, porque creo que es otro tipo de fenómeno diferente. No sé, es un poco eso. ¿Por la narrativa, a qué te refieres con narrativa? A través del discurso, es decir, si a través de lo intelectual, ahora como oyentes... Sí. Exacto, esa es la pregunta. Vale, no. Por eso, ya. Porque, sí, claro. Eso también es patriarcal, también hemos heredado esa manera de hacer las cosas. Pensamos demasiado, somos demasiado mentales, ¿no? Por eso he hablado al principio de esa razón discursiva propiamente griega, aquea, que seguramente, bueno, pues claro que me remito a la frase del inicio siempre cuando hablo de esto, porque, bueno, seguro no hay nada ahí. Pero ciertamente hay un exceso mental, ¿no? Hay un exceso de racionalidad que suele cubrir y tapar otros modos de conocimiento, de intuir al otro, por ejemplo, ¿no? Intuir al otro. Siempre estamos con el juicio por delante. Cuando nos encontramos a cualquier persona, a mí me da terror eso, ¿no? O sea, veo dos ojos humanos y ya estoy viendo el juicio del otro, ¿no? Entonces, ¿qué pensará de mí, no? Ese pensamiento del otro es crea una distancia, crea una separación. Entonces, somos capaces de urdir maneras de recuperar la intuición del otro, ¿sí? A través del cuerpo, a través de la vibración del otro mismo, ¿no? Sin tener que recurrir al juicio. Yo creo que sí que somos capaces de ello. De hecho, pues se da, por ejemplo, en la danza, se da en diversas actividades corporales, se da de muchas maneras, de múltiples maneras, pero desde luego no se da en un aula en que estemos pensando y racionalizando. Sí. ¿No? Solo la última cosa. Pienso, por ejemplo, estoy sufriendo un abuso sexual, ¿no? Como que es hipercomún dentro de los biocuerpos de mujeres. Para mí el trabajo, y he sufrido bastante, para mí el trabajo es ejercitar, o sea, yo tengo que ejercitarme por decir no, pero sin perpetuar esa ira, y ese es el trabajazo, o sea, quiero decir, porque al final eso es lo que... Sí. Porque creo que se puede malinterpretar, o yo misma he pasado por eso, de la compasión en el budismo como una aceptación sin agencialidad cuando tiene una fuerza increíble. No sé si me explico. Bien, solo era eso, muchas gracias. Sí, ese es el trabajo, claro, sí. Ese es el trabajo. Cómo enfrentarse a las cosas, cómo vivir entre sin que las emociones nos puedan, simplemente, ¿no? Es complicado, desde luego, pero por eso hablaba yo de un entrenamiento. ¿Alguna otra intervención? ¿No? Muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Chantal. Sí, hay otra, perdón.
Bueno, yo también te quiero agradecer tu intervención, o sea, tu precioso trabajo. Y mi pregunta tiene que ver con que, bueno, yo soy chilena y soy poeta y veo cómo está ardiendo todo, no solo en Chile, sino en toda Latinoamérica. Y ha sido muy interesante el debate que se ha dado entre los intelectuales, porque hay mucha gente que dice la forma no es seguir incendiando todo, la forma no es destruir, pero la gente que está haciendo eso tiene mucha rabia precisamente, porque están haciéndolo desde un lugar de una precariedad y desde un abuso sistemático, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar, ¿cómo tú ves que podría, desde el lugar de la poesía o del arte o desde la intelectualidad, entregar este mensaje para que llegue realmente a aquellas personas que tienen mucha rabia y tienen mucha rabia porque la violencia en sus vidas está presente cotidianamente, ¿me entiendes? Sí. Es como un debate que en este momento se está dando de manera muy fuerte, al menos en mi país y en toda Latinoamérica, como cómo mediar esa rabia, porque me gustó mucho cuando hablaste del fuego, porque el fuego pareciera ser que purifica. Y voy a ejemplificar, se incendiaron hace muy poco un centro comercial y en ese centro comercial habían torturado gente, los carabineros, hacía muy poco. Entonces, qué mejor que quemarlo, ¿no? Como, te lo pregunto honestamente, o sea, ¿cómo canalizar esa rabia y qué rol se puede tomar para, no sé, para responder a esa rabia que es tan legítima y tan purificadora también? Sí. Yo pondría el ejemplo de dos edades, ¿no? Hay una edad para la rabia y hay una edad para la tristeza y la compasión. Por ejemplo, o sea, una persona adulta se enrabia fácilmente y actúa con esa rabia, y sin embargo, una persona muy mayor, una persona, no sé, pasados los 90, desde luego, ¿no?, puede ver las cosas con más distancia y no le surge la rabia, sino la compasión. La compasión es el padecimiento con otros, no es piedad, no tiene nada que ver con la piedad, ¿eh? La compasión es padecer con los otros, con el otro. Porque todos en realidad estamos muy ciegos, estamos muy perdidos, más cuanto más juicio tenemos, más cuanto más humanos seamos. Por eso, en otras intervenciones siempre he hablado del animal, de volver a acercarse, intentar volver a acercarse al animal, ¿no? Porque es el que no rompe el equilibrio, porque es el que sabe perfectamente eso que hemos llamado y tan denostado, ¿no?, ese instinto, ¿no? Ese instinto es algo mucho más que lo que hemos creído que era. Es un conocimiento realmente que abarca los genes no solo de su especie, sino de todo el ecosistema. Y nosotros tenemos genes antiguos, tenemos genes todavía, tenemos resonancia de nuestros cuerpos ancestrales, ¿no?, que no son humanos. Tenemos eso de alguna manera en nosotros. Recuperar esa conciencia, ¿no?, nos haría más capaces de ver las cosas con menos ira, porque la ira en realidad no sirve más que para seguir manteniendo la violencia, aunque sea absolutamente natural, ¿no? Y es lógico y se comprende, por supuesto, es absolutamente lógico que la tengamos. Pero yo abogaría por esa vejez anticipada. Yo me siento vieja hace mucho tiempo, la verdad. Desde que estuve a punto de morir, ya me he sentido vieja hace 20 años. Y no he dejado de saberme en momento terminal, digamos, ¿no? Y esa conciencia de la muerte presente, que no tenemos presente, sin embargo, de alguna forma podríamos tenerla ahí como en la retaguardia
Y entonces la compasión, el compadecimiento, el padecimiento con todos los seres que no llegan a esa vejez, a esa ancianidad, sería más probable. Pero no lo sé, participo también de la ignorancia, así que no sé. Te puedo formular una pregunta yo también. Has hablado de lo monstruoso y de la capacidad de ver lo monstruoso con otra mirada, como algo peculiar. ¿Crees que es imaginable un respeto por las diferencias sin necesidad de llegar a la disolución de los opuestos? O sea, porque has hablado al final de la disolución de los opuestos como una meta deseable, como la única meta deseable. ¿Crees posible que exista un respeto por las diferencias sin disolverlas? Bueno, no se trata exactamente de... A ver, he hablado de disolverlas en relación con el shivaísmo. Yo no hablo de disolverlas, sino más bien vería la necesidad, como he dicho, de romper cercos, cercos grupales, grupos de todo tipo, ¿no? Entonces, toda agrupación, por supuesto, dentro de ella nos sentimos más a gusto, nos sentimos más seguros, nos sentimos apoyados, nos sentimos con, pero en realidad, bueno, de lo que se trataría es de romper esos límites, hacer el cerco más grande y ampliar lo que llamo el marco de pertenencia, ¿no? Marco de pertenencia puede ser muy estrecho, es mi familia y punto, o soy yo y punto primero, ¿no? Luego es mi familia o los que yo quiero, porque esos a los que yo quiero en realidad soy yo y me defiendo a mí misma defendiendo a ellos. Y luego son pues mi ciudad y luego son mi patria y luego son mi etnia, etcétera, 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 ¿no? Bueno, pues ir ensanchando ese marco de pertenencia entre especies también, ¿no? Por supuesto, hasta averiguar realmente cuál es esa unidad, ¿no? Que nos sostiene a todos, a todo ser. Y no voy a decir vivo porque vivo también es un mineral, ¿no? A todos, este mundo, ¿no? Que, bueno, ver lo bonito o ver lo feo ya es otra cuestión, da igual, es un mundo de violencia, puesto que es un mundo de diferencias. Entonces, eliminar las diferencias es eliminar la violencia. Y si eliminamos la violencia, eliminamos la rabia. Por eso decía al principio que el problema para hablar de la ira no es tanto la ira, sino la violencia. Tenemos que hablar de la violencia si queremos eliminar la ira, o saber qué es esa ira, o saber de dónde proviene y qué es lo que mantiene. Última oportunitat. No. Bé, molt bé, doncs moltes gràcies a tothom per venir. Moltes gràcies, Chantal. Gràcies a tots. Gràcies.